ya sé que te desean lo mejor esas gentes que ahora quieren separarnos, pero olvidan que tenemos corazón y al corazón nadie puede mandarlo. Tú y yo nos amamos de verdad y nuestro amor no tiene edad ni pasado. ¿Qué importa lo que digan los demás? Si tú, mi amor, vas a estar a mi lado. Que se vayan al diablo con sus tontos prejuicios. Nadie va a separarnos, ya no somos los niños. Que se vayan al diablo, que nos dejen tranquilos. Nuestro amor es tan grande, no podrán destruirnos. Se vayan al diablo, que nos viene de sobra, como quieran tomarlo, a favor o en contra. Que se vayan al diablo, porque ni a sol ni a sombra dejaremos de amarnos, aunque todo se oponga. Que te desean lo mejor esas gentes que ahora quieren separarnos, pero olvidan que tenemos corazón y al corazón nadie puede mandarlo. Tú y yo nos amamos de verdad y nuestro amor no tiene edad mi pasado. No importa lo que digan los demás, si tú, mi amor, vas a estar a mi lado. Que se vayan al diablo con sus tontos prejuicios. Nadie va a separarnos, ya no somos los niños. Que se vayan al diablo, que nos dejen tranquilos. Nuestro amor es tan grande, no podrán destruirnos. Que se vayan al diablo, que nos viene de sobra, como quieran tomarlo, a favor o en contra. Que se vayan al diablo, porque ni a sol ni a sombra dejaremos de amarnos, aunque desde la empresa comercializadora de la música y los espectáculos en Ciego de Ávila, un saludo inmenso para todo el pueblo avileño. Y recuerda siempre sintonizar Ponle Corazón. ¿Por dónde? Por Televisión Avileña. Ponle Corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al maravilloso mundo de la televisión en vivo. No sé si le he dicho, pero son 27 minutos en los cuales vamos a estar conversando y comunicándonos. Nosotros acá en la televisión, usted en su casa frente a la televisión. Es la casualidad que nos une, sobre todo porque vamos a estar conversando de temas muy interesantes y de maravillosos momentos que solo suceden los lunes y los viernes en el mismo meridiano, por Televisión Avileña, en la esquina que más late, donde hay que ponerle corazón. Déjeme decirle algo, qué tremendo viernes nos espera.
comenzamos nada más y nada menos que con un moronero, además de mi tierra, del Consejo Popular Patria, Andy Ávila, quien es solista e integrante del grupo Heiser. Pero de ello vamos a estar hablando más adelante. Desde ahora, todo lo que haga, póngale corazón. Solo una pausa y de inmediato volvemos con más. Si tu propósito es informarte, transformar tu entorno y engendrar amor, solo ponle corazón. Y latiendo, llegamos al viernes para comenzar el fin de semana como usted solo lo merece por Televisión Avileña del 23 al 27 de mayo, Semana Internacional de la Educación Artística. Y vamos a estar dialogando más adelante a propósito, es el tema que nos une en esta ocasión. Vamos a tener música clasicísima, así que no la puede perder. Tiempo de notas, evidentemente, ya le dije, la buena música, la conversación oportuna y por sobre todas las cosas, ¿qué más? Su compañía, que para nosotros es perfecta. Quédese hasta el final. Muy buenas tardes. Mira, pienso que la educación artística en nuestro país es de los renglones más importantes en el sentido de que siempre ha estado como muy vigilante de que de todas las provincias se formen artistas, que todo el que tenga una aptitud para el arte entre en las escuelas. Yo creo que para un mayor desarrollo de la educación artística, de la formación de los jóvenes, el carácter férreo que debe tener la academia, lo que hace falta es no bajar la exigencia. Hay que ser muy exigente con el trabajo del día a día y que cada día sea mejor. Sabias palabras en la introducción a nuestro espacio de uno de los más grandes dramaturgos y director de teatros del país. Déjeme comentarle, sin dudas, la enseñanza artística en Cuba es un proyecto de gran impacto social que posibilita la realización de estudios artísticos especializados en niños y jóvenes con talento a todo lo largo del país. Una prioridad dentro de la política cultural de la nación. Pero, ¿qué piensan mis invitados al respecto? Un placer tremendo darle las buenas tardes a Marilé Aguilar, rector. ¿Así no, Marilé? Sí. Profesora. Y además, Antonio Sánchez Díaz, jefe de la cátedra de Viento Metal, ambos de la Escuela Elemental de Arte Ñola Sáenz Sáenz. Bienvenidos. Muchas gracias. Un placer. El placer es todo nuestro. El arte los une. Sí. Pero no solamente los une el arte por filosofía laboral, sino también en la vida. Sí, así mismo es. Bueno, desde que estudiamos en la escuela, desde muy pequeño, fuimos novios y bueno, y se mantienen nos aún. Mantenemos ya 10 años que llevamos. Marilé, ¿hay que ser artista para enseñar arte? Bueno, yo pienso que sí, porque si tú debes ser capaz de poder transmitir, ya tener noción de lo que te une en el arte, de claro, lo que es ser el artista y poder transmitirlo, y eso solamente se hace conociendo y sabiendo a través de lo que realizas, ¿entiendes? Sientes mucho orgullo, no solamente por impartir clases, sino cuando tienes que demostrar tu arte a los estudiantes. Claro, eso es muy, muy importante. Hasta más, en la propia escuela tenemos la capacidad de que los profesores interactuemos de manera artística con claro, los alumnos, y eso es algo sumamente hermoso para cualquier maestro y cualquier profesor de la enseñanza. Antonio, ¿cuán importante es este proyecto de la enseñanza artística desde edades tempranas? A ver, este proyecto de edades tempranas es muy importante porque en esta edad es donde más se denotan las capacidades artísticas de cualquier ser humano y es donde más asimilación tienen la persona humana para todos los contenidos que se le imparten sí, en la escuela. Por eso es que se hacen las captaciones claro, a esta edad y no
edades más grandes. Ahora, desde mi punto de vista, el niño tiene que venir ya con un camino, ¿verdad? Con un camino dado por primeros pasos, desde mi punto de vista. Es decir, tener pequeñas actitudes. Y los padres, un poder de apreciación para darse cuenta que hay condiciones, ¿verdad?, en los niños. Claro. También, a ver, siempre hay niños que denotan más que otros porque vienen ya con estas actitudes arraigadas, ¿entiendes? Sí. Que se les forma desde adentro, los padres no conocen nada, pero bueno, esto, por eso es que se hacen los procesos de captaciones que en estos momentos estamos haciendo. ¿Están haciendo procesos? ¿Sí? ¿En todos los municipios? En todos los municipios, en todos los lugares, en todos los pueblos de Ciudad Ávila. Ahora, ¿influye la formación artística de ambos en lo que transmiten a sus alumnos? Yo creo que ya esa respuesta la tuvimos, pero es importante recalcar para que los televidentes que incluso tengan a esos pequeños en casa con actitudes y se van a presentar a las pruebas de actitud, y valga la redundancia, sepan cuánto profesionalismo hay en los formadores en cuanto al arte en nuestra provincia. Claro, eso es muy, muy importante. Cada maestro tiene que tener noción de lo que va a impartir y la manera de transmitirlo a través, claro, de todos los procesos, de todas las enseñanzas que nos dejan, porque bueno, esto es un proceso que viene claro en todas las provincias y tenemos una particularidad, como otras escuelas, ¿entiendes? Y es muy importante para cada maestro poder transmitir y saber transmitir cómo enseñar a estos niños, desde edades pequeñas, claro. Herramientas. Y cuando hablo de herramientas me refiero a lo siguiente. Mecanismos que se utilizan. Porque creo que no solamente es formar arte, sí, formarlos claro, en el arte, sino claro, formarlos en los valores para apreciar y hacer arte. Claro, a ver, yo particularmente, yo me baso mucho en los conocimientos que me dejó mi profesor. Sí. Me baso mucho también en las cosas que nos mandan del CENIAR, que ellos nos mandan muchos contenidos, cosas nuevas que llegan, y ellos nos los hacen llegar también. Me baso también en mi experiencia como artista, valga sí, mis pocos años que llevo, pero bueno, he caminado bastante. Y me baso mucho en mi experiencia como artista, sobre todo. Y además, como dice el programa, no solamente es lo práctico, es también sí, ponerle corazón y sentimiento a lo que tú estás haciendo. Ya, es transmitirle con mucha dulzura, con mucho amor al niño, todo lo que queremos enseñarle y de lo que queremos que aprenda para poder claro, ser un mayor profesional en la vida que le continúa. Fíjese, es fácil. Usted tiene un pequeño en casa que reúne las condiciones porque lo ha estado viendo o porque le viene de sangre. Acuérdese que el talento se educa, pero ya la persona nace con el talento. Y ese pequeño de casa, con sus inquietudes y las inquietudes suyas, al darse cuenta de que tiene el valor fundamental para desarrollar el arte, pues entonces va a los profesionales, que son los que enseñan a apreciar el arte y a hacer el arte. Y de ello precisamente se trata. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos al programa. Un placer, indudablemente. Yo continúo la conversación aquí casual, en esta esquina, en la televisión avileña, donde, mire, se late de corazón. Flavia convirtió la sala de su hogar en la mejor de las aulas. Su amor por la música no lo detiene ni el más mortal de los virus, y el compromiso con el estudio involucra a toda la familia. Junto a su mamá sigue las indicaciones de las teleclases y luego de repasar el contenido de solfeo, recibe con entusiasmo y respeto el mejor momento del día. Su profesora Gretel la llama por teléfono desde una pública, acortando la distancia de la ciudad cabecera de Ciego de Ávila con el poblado El Calvario en el municipio Chambas. Lo que yo estoy haciendo por teléfono, a mí me parece que yo estoy dando la clase ahí mismo en la escuela. Yo pienso que cuando yo los vea estén igual, está pasando lo mismo como si yo estuviera ahí en la escuela de arte. Esto es algo duro, algo difícil, pero hay que salir adelante y con el teléfono en la mano todo el tiempo y las teleclases para ayudar a los muchachos a que sean mejor músicos. Mi maestra de piano se comunica conmigo a través de la red de comunicación TOS, que me manda las indicaciones, me corrige y me dice qué es lo que tengo que hacer y me deja nuevos ejercicios para yo ejercitar. Y mi maestra de trombón, que va desde una pública a hablar conmigo, yo pongo el altavoz y me corrige los ejercicios. Ellos están haciendo un gran esfuerzo, igual que otros profesores que se comunican también con nosotros y nos dejan las indicaciones y los ejercicios. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento también a que en el caso de la especialidad de música, y muy particularmente en la especialidad de trombón, las clases que se están dando en Telerebelde tienen una calidad extrema, porque nos ha obligado a los padres a ver, a prepararnos, a acompañarlos más en lo que están haciendo, y sobre todo a pedirles a ellos que estén a la altura del esfuerzo que esos maestros están haciendo. Ponle corazón.
Del 23 al 27 de mayo se está desarrollando, de hecho, es esta semana que estamos viviendo, la Semana Internacional de la Educación Artística. Pero fíjese, tan importante la educación artística, incluso en tiempos de COVID, y usted lo acabó de ver con el reportaje que nos presentó el colega y amigo Henry Godínez de estos servicios informativos en nuestra televisión avileña. Imprescindible. Y las experiencias fueron en todo el país. Yo continúo la conversación, le decía a otros invitados, están conmigo en este mediodía, y tengo el gusto y el placer de presentar ahora mismo a alguien con el cual voy a hacer un juego. Él va a decir el primer apellido y yo le voy a decir el segundo. Un placer para mí presentar a Carlos Beckford Alarcón. Ya sabe usted, jefe del Departamento de Danza de la Escuela Elemental de Arte Iñola Sáenz Sáenz. Pero ¿por qué una cámara te hace perder tanto el poder de concentración y demás si bailas en un escenario y lo haces? Me causa un poco ¿pero de, por qué? De fobia a las cámaras. Para nada. Si es de lo más... Es de lo más natural y te transmite mucha tranquilidad hacerlo desde todos los puntos de vista. No es mi caso. No es tu caso. No. El maestro Carlos Díaz habla en los inicios del programa. Usted tuvo la posibilidad de verlo, del rigor de enseñar arte y, por supuesto, de transmitir lo que conocen los instructores y los profesores de arte a la nueva generación y a los más pequeños de casa. Y hacía una aclaración que me voy a permitir ir al guión. Ser muy exigentes en el trabajo día a día para ser mejores. ¿Cuán exigente se es entonces desde las disciplinas y si crees que realmente vale la pena? Mira, no se negocia con un maestro de danza, con sí, un maestro de música. Esa negociación no es posible. Los programas de estudio son bastante rigurosos y ahora mismo estamos trabajando en la especialidad de danza, específicamente con un programa de perfeccionamiento que ya lleva al niño a transitar por habilidades muy complicadas. Yo pienso que el resultado ya de la exigencia va un poco de la mano de los resultados que le podamos arrojar a la escuela, de lo que el niño sí sea capaz de desarrollar o detonar o no. Entonces eso sí habría que, o sea, eso lo vemos con el paso del tiempo, pero la exigencia es necesaria, porque no podemos hacer arte dentro del sistema de enseñanza artística que tenemos conformado en Cuba sin la disciplina y sin el rigor con el que se hace. Sí. Siempre que se habla con alguien que forma generaciones ya en enseñanza elemental, se habla del rigor y se cuentan como experiencias incluso esa posibilidad que tiene el profesor de llevar al estudiante hasta el último minuto y el sacrificio que debe hacer el estudiante hasta el último minuto. Ahora, las escuelas elementales sobre esta base sostienen un programa que es evidente. Pero ustedes como profesores pueden, a partir de sus experiencias, salirse un poco del programa y hacer que los estudiantes vivan la pasión desde otro punto de vista. Sí, por supuesto. Mira, el nivel elemental se comienza en edad de primaria, entre los 9 años en el caso de danza. El programa, por supuesto, se mantiene. Sí. O sea, nos mantenemos en el programa. El programa no es un documento rígido de trabajo. Hay que salirse de vez en cuando del programa porque estás trabajando con niños. Después ellos pasan a la secundaria, son preadolescentes, adolescentes, que es una edad muy complicada para ellos. A veces para tú poderlos hacer llegar hasta sí, donde tú quieres que ellos estén o hasta donde crees que puedes hacerlos llevar, entonces tienes que flexibilizar, no sería la palabra, pero claro, sí jugar un poco con toda esa mecánica rigurosa que tiene el programa. Saca al estudiante del salón para ponerlo en un ambiente más informal, sí, llévalo al teatro para que haga comparaciones, ponle algún material. O sea, quizás ese día no sea la clase de ballet o la clase de folclore o la clase de solfeo en el caso de música, sino la oportunidad de que el niño tenga ese chance de ver algo diferente, comparar, ponerse en otro lugar, ¿sabes? Sí. Buscarle la chispa por algún lugar, porque ese día a día de las clases puede llegar a ser tedioso, y mantener a un niño en un aula es una tarea complicada. Difícil y complicada. Una tarea difícil. Y más a un niño que estudia arte, porque sí, el niño que estudia arte tiene características específicas. El profesor tiene que atemperarse de tal manera porque, indudablemente, el alumno se parece más a su tiempo. Las generaciones El hombre se parece más a su tiempo que a sus padres. Claro. Y con eso hay que ir trabajando. La etapa de la COVID fue algo que nos enseñó mucho porque nosotros nos tuvimos que reinventar.
de muchas formas, llenarnos de nuevos mecanismos y utilizar otros dispositivos de enseñanza para poder llegar hasta el estudiante con una pantalla por el medio, porque ahí no los podíamos tocar, la demostración cambiaba un poco, pero sí, el maestro tiene que a veces volver a respirar una y otra vez y, como te decía, reinventarse, buscar otros mecanismos para poder llegar al niño y mantenerlos concentrados y motivados en lo que están aprendiendo, en el contenido que se está impartiendo. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Una suerte latiste? Un poco, sí. Entonces sentiste todo lo que estabas diciendo. Y eso es muy importante. Y si estamos hablando de educación artística, pues entonces hay que apreciar, degustar y disfrutar de música clasicísima. Y lo hacemos con un estudiante de cuarto año. Bueno, me voy a referir al papel porque el nombre se me acaba de olvidar ahora mismo. Débora Parra, adelante. El abrazo muy especial para usted que junto a toda su familia sigue la televisión de todos los avileños en este minuto y por supuesto disfrutando de nuestra conversación en la esquina que más late en la televisión avileña. Un abrazo para Inés María Cervantes y para Águedo, porque no hay Inés María sin Águedo, que están allí delante de la televisión. Sí, Inés María, me pelaron ayer y lo hicieron nada más y nada menos que en una barbería especializada que se los recomiendo a todos en la provincia de Ciego de Ávila, en Avenida de Tarafa, en la ciudad del Gallo. El abrazo para Karel y para el resto de los compañeros que allí laboran. Los compañeros de Cubarrón nos están viendo y por supuesto que se les quiere. Y desde el corazón que más late, el abrazo muy efusivo. Pero ¿cuánto puede aportar una empresa que comercializa la música a una escuela elemental o a la enseñanza elemental de arte? La respuesta la tengo ahora mismo de la mano de Anabel Ávila de Eulofeo, comunicadora de esta institución. Anabel, buenas tardes. Buenas hija tardes mía, para qué bella. Sí, gracias. siempre estás detrás. Sí. No, has estado otras veces delante, sí. ¿Verdad? Perfecto. La pregunta, entonces ya la escuchaste. ¿Aportan ustedes a la formación de esta generación? Evidentemente, como empresa comercializadora de música y espectáculos en la provincia, sí. Dentro de nuestro programa de desarrollo cultural, tenemos un grupo de acciones para apoyar al desarrollo ya de todos los estudiantes de la Escuela de Arte. Tal ha sido así que hemos llevado a algunos músicos importantes y en diferentes eventos a la escuela, como es el caso de Alfred Thompson, sí. Y Carlos Álvarez, cuando el Festival de Jazz Centro, que se efectuó en marzo, ellos dieron una clase magistral, estuvieron allí acompañando a todos los estudiantes desde muy cerca, la familia de Morón, el grupo La Familia, que le agradecimos muchísimo su apoyo también, sí. Con los estudiantes. En el caso del Festival Son del Gallo, Pío Leyva y Memoriam, tuvimos el placer
de que Andresito Hernández Font estuviera allí con todos los estudiantes, un encuentro maravilloso ese día allí. Y bueno, de esta manera hemos estado constantemente, y además cuando próximamente los teatros ya estén restaurados del todo, también llevaremos a los estudiantes allí, no los vamos a dejar de lado. Claro. Ahora, esta es la experiencia desde Musicávila y hasta la escuela, pero ¿cuánta experiencia se ha integrado al quehacer de los de Musicáliga, de los de Musicávila, perdón, para con la escuela? Sí, porque debe ser de retroalimentación entre unos y otros, ¿no? ¿Qué ha significado esta integración para Musicávila? Bueno, de más está decir sí. Que esos son los futuros músicos artistas de la provincia y ha sido un orgullo para la empresa poder colaborar de cierta manera con el desarrollo de todos ellos. También, además de todos estos encuentros didácticos, sí. Hemos llevado, nosotros tenemos una tienda de instrumentos musicales y también hemos estado apoyándolo con los instrumentos que se han podido allá a la escuela, con libros, y realmente ha sido una experiencia maravillosa ver cómo está formando los futuros músicos claro. Que vamos a tener en la provincia. Aprovechamos que nuestra querida y estimada de Ulofeo, que usted no la vea virtualmente, está aquí para conocer cuáles son las opciones de Musicávila para este fin de semana. Bueno, este fin de semana, específicamente hoy viernes 27 a las 2 de la tarde, en Atención Ciro Redondo, sí. Porque va a estar en el Consejo Popular La Ilusión, el grupo Unión Clave, pero además vamos a tenerlos el sábado 28 a las 2 de la tarde también en El Cedro. Así que Ciro Redondo está bien activo ahora el fin de semana con Unión Clave. Además, tenemos el sábado a las 10 de la mañana la habitual Peña María La Matancera con el grupo Cuerdas y Voces del Llano, que van a tener invitados, sorpresa. Y la noche avileña se mantiene con sus espacios habituales, Rumbaba y La Fusión en el Bohemio a las 9 de la noche. En el Deprisa, al bajar los elevados, va a estar la Superparranda y en el Algarrobo va a estar Caribe Azul. Y el domingo, Morón no se nos puede quedar detrás, no. En la casona con el grupo Heiser, vamos a tener una matiné retro con ellos ahí a partir de las 6 de la tarde, relativamente. Un poco más, un poco sí. Menos. Sabes que las matinés en el patio, en este patio característico de la ciudad del Gallo, en esta institución que pertenece a Isla Azul, es apreciable. Y si se hace con Heiser, usted no se imagina lo bien que se pasa. Tomando como referente Heiser, uno de los integrantes de Heiser está hoy en vivo con nosotros, Andy Ávila, y con él voy a estar hablando solo en segundos y más adelante. ¿Sabes? Bueno, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, pero hay el Quinteto de la Familia lo acabas de mencionar. Sí. Y son el ejemplo vivo de la formación de generaciones, porque precisamente se llaman La Familia porque son todos son padre e hijos y, por supuesto, hermanos. Pero tienen mucho que ver con la integración de la familia y con la formación artística en la familia, porque ya la joven generación que viene pues está avalada por el trabajo de estos grandes músicos de la Tierra del Gallo. Pero vamos a ver sus experiencias. Vean. La orquesta de jazz La Familia, que reside en el municipio de Morón, visitó por primera vez el plantel educativo para compartir música, experiencias y saberes con el estudiantado. Las emociones se hicieron perceptibles y la admiración y la alegría fueron desbordantes. El estilo inigualable del jazz moderno de La Familia contagió a los alumnos, quienes tararearon y bailaron cada tema. Este encuentro es el primero de muchos que se sucederán en el plantel como parte de las estrategias que la escuela y la Dirección de Cultura en la provincia, junto con el apoyo de Musicávila, realizarán para que la formación del gusto estético de los estudiantes del centro no solo se limite a los planes de las clases previstas. Y hoy comenzó la cumbre, 21 cumbre del ALBA TCP, Alianza Bolivariana por los Pueblos de Nuestra América, fundada por iniciativa de Chávez y Fidel, actualmente integrada por 10 naciones de la región. Sobre lo que en ella está aconteciendo, tendrá más detalles en los diferentes espacios informativos de nuestra televisora y, por supuesto, las emisoras radiales de la provincia, las emisoras nacionales estarán dando precisiones y los canales provinciales y nacionales. Y esto me encanta, déjeme decirle. Este movimiento de aquí para allá y de allá para acá, sobre todo cuando voy a encontrarme con buenas y maravillosas personas. Usted me va a seguir. Yo quiero que usted lo haga conmigo. Vamos a ver entonces, porque yo le he estado diciendo que la música ha llegado con Andy Ávila. Y no sé si recuerda.
verdad, pero le dije que Andy Ávila formaba parte de la agrupación Heiser, pero además Andy Ávila está haciendo su carrera como solista y es una de las voces privilegiadas del repertorio musical en la Tierra del Gallo. Amigo mío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer para mí conversar contigo. Además, ¿cuál es la cámara que nos está tomando? Aquí, ¿verdad? Es de mi tierra, del Consejo Popular Patria, allá en la Ciudad del Gallo. Vamos a hablar de planes en cuanto al trabajo como solista que estás desarrollando. Bueno, en estos momentos me encuentro como solista en la gallería Gallo Coco, sí. Y Guillermo como solista en dos o tres hoteles y como cantante también en la agrupación Heiser. Ahí quería llegar, porque mantienes dentro de tu repertorio musicales de la década que siempre les ha caracterizado, bueno, te ha caracterizado a ti y le ha caracterizado a Heiser, sí, como agrupación, ¿en la misma línea? Sí, en la misma línea y temas internacionales también, en inglés, en español. Que a la gente le gusta. Sí, por supuesto. ¿Y dónde se van a estar presentando este domingo? Este domingo en la Casona de Morón, los invito, allá a partir de las 5 o 6 de la tarde, una matiné. Espero que lo disfruten, claro. Están invitados. No, yo lo decía que se pasa muy bien. Gracias, Andy, por haber estado con nosotros. Sí. Una suerte para todos los televidentes de Ciego de Ávila, apreciar su música y ya se va de nuestro marco precisamente porque los moroneros lo podemos hacer habitualmente. A usted, fíjese, en cualquier momento le puedo sorprender, abrir una puerta y aparecer, porque me encanta hacerle la compañía por televisión avileña. Solo un consejo por el momento, a todo lo que haga, póngale corazón. Ahí le dejo. Con Andy Ávila, el aplauso y adelante. Don't lie.